El yo de cada individuo es uno en tres planos en constante relación e interacción. El plano físico corresponde al cuerpo y los sentidos, a los instintos y al inconsciente. Este plano te identifica con el nivel animal. El plano psíquico corresponde a la mente y el pensamiento, al intelecto y al lenguaje, pero también al corazón y a los sentimientos, que son la vía para acceder a lo divino. En este nivel te haces consciente, te haces humano. Este plano te proporciona varias herramientas que debes poner a tu servicio. El plano espiritual corresponde al universo del alma, a la intuición. Puedes acceder a tu pozo de sabiduría interior, a la supraconsciencia y participar de lo divino. Te mueves en el plano existencial que conduce al sentido. Tú no eres tu cuerpo. Eres la luz interior, la conciencia. No la lámpara, sino la llama. No eres ni cuerpo ni mente. La mente pertenece al cuerpo. La mente no va más allá del cuerpo, es parte del cuerpo, sumamente sutil, sumamente refinada, pero parte del cuerpo. El cuerpo es la capa más externa de tu conciencia, la expresión más evidente de tu conciencia. Y la conciencia, por otra parte, no es nada más que el cuerpo más sutil, la parte más refinada del cuerpo. Tú existes en medio. De forma que la mente es el puente entre la materia y la conciencia, entre lo exterior y lo interior, entre lo burdo y lo sutil. ¿Y qué es la mente? La mente simplemente es un bioordenador. Cuando el niño nace no tiene mente, no hay parloteo en él. Este mecanismo tarda al menos 3 o 4 años en ponerse a funcionar. Las niñas comienzan a hablar antes que los niños, tienen mentes más parlanchinas, tienen un bioordenador de más calidad. Ese bioordenador necesita que se le proporcione información. Por eso si intentas recordar tu vida hacia atrás, te detendrás en algún lugar alrededor de los 4 años si eres hombre, o a la edad de 3 años si eres mujer. Más allá de ese punto estás en blanco. Estabas allí. Deben haberte sucedido muchas cosas, deben haber ocurrido muchos incidentes. Pero nada parece haberse registrado en la memoria, por eso no puedes recordar. Pero podrás recordar muy claramente hasta la edad 3 o 4 años. La mente reúne sus datos de los padres, de la escuela, de los demás niños, de los vecinos, de los parientes, de la sociedad, de las iglesias. Hay fuentes de alimentación por todas partes. Tu mente contiene recuerdos, pensamientos, deseos, envidias, ambiciones y mil y una cosas. Todo eso, en un plano un poco sutil, es alimento. El pensamiento es alimento. Por eso, cuando tienes pensamientos reconfortantes, tu pecho se expande. Cuando tienes pensamientos que te aportan energía, te sientes bien. Alguien dice algo bueno de ti, un cumplido. Y comprueba lo que te sucede. Te sientes pletórico. Alguien dice algo malo de ti y observa. Es como si te hubieran arrebatado algo. Te debilitas. La mente es alimento en forma sutil. La mente no es sino la parte interna del cuerpo. Por eso, lo que comes afecta a la mente. La gente llamada religiosa siempre recuerda. No somos nuestro cuerpo. Pero nunca recuerdan. No somos nuestra mente. Y, mira, el cuerpo no constituye esclavitud ninguna. La mente es la esclavitud. Tu cuerpo no es una esclavitud en absoluto. Tu mente lo es. En verdad, tu cuerpo proviene de la naturaleza, de lo divino. En cambio, tu mente proviene de la sociedad. Por eso el cuerpo refleja tu espíritu, pero nunca la mente. La mente es algo que has cultivado, es un falso montaje. La mente puede ayudarte a ir más allá de la ignorancia. Puede hipnotizarte, por ello. Pero no puede ayudarte a ir más allá del conocimiento, no puede trascenderse a sí misma. Y, a menos que la trasciendas, no surgirá la sabiduría, que brota de tu pozo interior y que es fruto del espíritu. Solo el que es rico puede acceder al espíritu. Cuando un hombre está satisfecho con su cuerpo, cuando tiene bastante para comer, una buena casa para vivir, entonces, empieza a interesarse en la música, la poesía, la literatura, la pintura, el arte. Ahora hace aparición un nuevo tipo de hambre. Las necesidades del cuerpo están satisfechas, ahora hacen su aparición las necesidades psicológicas. Existe una jerarquía en las necesidades. Primero es el cuerpo, la planta baja de tu ser. Sin la planta baja no puede existir el primer piso. Cuando tus necesidades físicas están cubiertas aparecen las necesidades psicológicas.
Cuando tus necesidades psicológicas también están cubiertas, entonces surgen tus necesidades espirituales. Cuando una persona ha escuchado toda la música que hay en el mundo, ha visto toda la belleza, y se ha dado cuenta de que todo es un sueño, ha escuchado a todos los poetas y ha hallado que la poesía es solo una manera de olvidarse a sí mismo, de emborracharse, pero que no te lleva a ningún sitio, ha visto todas las pinturas y el gran arte, se ha divertido, se ha entretenido. ¿Y luego qué? Las manos siguen vacías, más vacías de lo que nunca estuvieron antes. Entonces la música y la poesía no son suficientes. Entonces surge el deseo de meditar, el deseo de rezar, un hambre de Dios, un hambre de la verdad. Te posee una gran pasión y te encuentras buscando la verdad porque ahora sabes que hasta que no conozcas el secreto más profundo de la existencia nada te podrá satisfacer. Has intentado todo lo demás y has fracasado. La religión es, así, el lujo supremo. O bien tienes que ser muy rico para llegar a este lujo, o tienes que ser tremendamente inteligente. Pero en ambos casos eres rico, rico en dinero o rico en inteligencia. Nunca he visto volverse religiosa a una persona realmente pobre, pobre en inteligencia, pobre en riquezas. Para crecer espiritualmente, has de trasladarte de tu centro motor a la cabeza, a la mente, al corazón, al sentimiento, y al ombligo, al ser. Has de cambiar tu inclinación, de la mente al corazón, del pensar al sentir, de los conocimientos a la inteligencia, de la lógica al amor. Intelectualiza menos, intuye más. Este es el primer cambio. Y el segundo es del corazón al ser, porque hay una zona más profunda en ti donde no pueden llegar los sentimientos. Recuerda estas palabras: mente, corazón, ser. El ser es tu naturaleza pura. El ser es no ego, el estado sin ego. El ser es pura espontaneidad, un responder momento a momento, en armonía con la existencia. Si realmente quieres crecer, escucha al corazón. No creas que hacerlo es solamente un sentimiento, porque un sentimiento es algo más alto que el conocer, y hay algo todavía más alto, el ser. Estos son, pues, los tres planos. El inferior es el conocer, el más alto es el ser y entre los dos está el sentir. El sentir funciona como un puente. Funciona como un eslabón entre el conocer y el ser, entre esta orilla y la orilla más lejana. Es un puente. Dejar el conocimiento y entrar en el mundo del sentir es el comienzo de ser un discípulo. Entonces, un día, es posible, dejas el sentir y entras en el mundo del ser. Si funcionas desde tu primer centro, desde la cabeza, le darás vueltas y más vueltas a los pensamientos. Pura acumulación del saber de otros, saber prestado con el que vas atiborrando tu memoria y con el que te vas intoxicando. La mente es una gran trampa. Tiene una capacidad tremenda para embaucarte porque también puede proyectarte al futuro. Puede proporcionarte grandes utopías, grandes deseos, y siempre está diciendo, va a pasar mañana. Pero la mente no es un lugar para que pase nada, porque nunca te permite vivir en el presente. El segundo centro es el corazón. Es el de la percepción. Uno siente a través del corazón. Estás más cerca del hogar. No has llegado, pero estás más cerca. Cuando sientes, tienes más sustancia, más solidez. Puedes comprometerte. Cuando sientes, vives en el presente, existe la posibilidad de que algo pase. Pero ni siquiera el corazón es el verdadero centro. El verdadero centro está en el puerto que milagrosamente te trajo a la vida, el verdadero centro está en el ombligo. El ombligo es el centro del ser. ¿Cómo movernos de la mente al corazón y al ombligo? El primer paso es sentir cada vez más. Una vez que has dado ese paso, el segundo es sumamente fácil. Primero ama, has recorrido la mitad del viaje, y así como es fácil moverse de la cabeza al corazón, es aún más fácil moverse del corazón al ombligo. En el ombligo eres simplemente un ser puro, sin sentimientos ni pensamientos. No te mueves. Es como el ojo del huracán. Todo lo demás sí, el cuerpo, la cabeza y el corazón. Todo se está moviendo, todo está en un flujo constante. Solo el centro de tu existencia, el centro del ombligo, está inmóvil, es el eje de la rueda. Vivir desde el corazón y utilizar la mente cuando la necesites es inteligencia. La inteligencia está relacionada con la realidad, que es siempre espontánea, que se encuentra siempre en el presente.
es maravilloso afrontar la vida de forma espontánea. De ese modo, la vida nos ofrece muchas sorpresas. Y cuando la vida te ofrece muchas sorpresas, el aburrimiento nunca se apodera de ti. La persona estúpida siempre está aburrida porque ha acumulado las respuestas de otros y se limita a repetirlas. Está aburrida porque sus ojos están tan llenos de conocimiento incapaz de ver lo que ocurre. Sabe demasiado sin saber nada. No es sabio, solamente acumula un montón de conocimientos. Cuando contempla una rosa, no contempla esa rosa. Ante sus ojos se encuentran todas las rosas sobre las que ha leído, todas las rosas de las que han hablado los poetas, todas las rosas que han pintado los pintores y sobre las que han hablado los filósofos. Un cúmulo de recuerdos y de información. La rosa que se halla frente a él está perdida en esa multitud. Es incapaz de verla. Simplemente repite, dice, esta rosa es preciosa. Ni siquiera esas palabras son suyas, no son auténticas, no son sinceras, ni verdaderas. Es la voz de otra persona. Él solo pone la cinta grabada. La estupidez es la repetición de lo que hacen los demás. Es muy cómodo porque no tienes que esforzarte para aprender. ¿Para qué? Si ya lo sabes. El aprendizaje es arduo. Hay que tener agallas para aprender. El aprendizaje requiere que uno sea humilde. Aprender implica que uno esté dispuesto a abandonar lo viejo. Uno tiene que estar constantemente dispuesto a aceptar lo nuevo. Además, uno nunca sabe a dónde le llevará el aprendizaje. No se puede predecir la vida de aquel que está aprendiendo. Su vida será impredecible. Ni él mismo puede predecir lo que ocurrirá mañana, dónde estará mañana. Vive en un estado de no conocimiento. Únicamente cuando tu vida es un estado de desconocimiento, aprendes. Por eso los niños aprenden muy rápido. A medida que crecen dejan de aprender porque se acumula el conocimiento y es más fácil repetirlo. ¿Para qué molestarse? Es muy cómodo y sencillo, no hay más que seguir el patrón, moverse en un círculo. Sin embargo, el aburrimiento se adueña de uno. La estupidez y el aburrimiento van siempre unidos. La inteligencia es la capacidad de renacer una y otra vez. Consiste en enterrar el pasado y vivir en el presente. De hecho, la inteligencia de la cabeza no es en absoluto inteligencia, no es más que capacidad de acumular conocimiento. La inteligencia del corazón es la inteligencia, la única inteligencia que existe. La mente no hace más que acumular. Es siempre vieja, nunca es original. Es buena para algunas cosas. Para rellenar está muy bien. En la vida uno necesita esto. Hay que recordar muchas cosas. La mente es una computadora. Puedes seguir acumulando conocimiento en tu cabeza y utilizarlo cuando lo necesites. Es útil para las matemáticas, para el cálculo, para la vida diaria, para el mercado. Sin embargo, si piensas que esta es toda tu vida, serás un estúpido. Nunca llegarás a conocer la belleza de sentir ni la dicha del corazón. No conocerás la alegría, la divinidad que solo te proporciona el corazón. Nunca conocerás la oración, la poesía, el amor. La inteligencia del corazón le da poesía a tu vida, le da una danza a tus pasos, hace que tu vida sea una alegría, una celebración, una festividad, una carcajada. Te da sentido del humor. Te hace capaz de amar, de compartir. Esa es la verdadera vida. La vida que se vive desde la mente es una vida mecánica. Te conviertes en un robot. Puede que muy eficiente, los robots son muy eficientes, las máquinas son más eficientes que el hombre. Con la cabeza puedes ganar mucho dinero pero no vivirás. Puedes tener una calidad de vida mejor, pero no vivirás. La vida es del corazón. La vida solo puede crecer a través del corazón. Es en el suelo fecundo del corazón donde el amor crece, la vida crece, la divinidad crece. Todo lo que es bello, todo lo auténticamente valioso, todo lo que tiene sentido, todo lo que es importante surge del corazón. El corazón es ahora tu auténtico centro, la mente no es más que la periferia. Vivir desde el corazón y utilizar la mente cuando la necesites es inteligencia. El centro, el maestro, se encuentra en el centro mismo de tu ser. El maestro es el corazón y la mente no es más que una sierva. Tener esto claro es inteligencia.
Cuando la mente se convierte en maestra y se olvida todo sobre el corazón, eso es estupidez. Pero la mente no se resignará sin lucha a dejar de ser la soberana. Preferirá dañarte gravemente toda vez que crea que el corazón puede destronarla. A inicios del siglo XX, los psicólogos hicieron una prueba en gran escala para determinar la edad promedio con respecto a la madurez psicológica de las personas. Y se quedaron sorprendidos, no podían creerlo. La edad psicológica, mental, promedio de los seres humanos es de solo 13 o 14 años. Puede ser que el cuerpo tenga 80 años, pero que, no obstante, la mente esté muy por detrás. La persona de 80 años piensa que sabe porque cree que tiene 80 años, pero su conocimiento se detuvo cuando tenía apenas 13 años. Realmente debería considerarse que tiene 13 años, no 80. Y en lo que se refiere al espíritu, puede ser que todavía esté en el útero materno. Puede ser que nunca haya salido del útero. Estos tres centros, juntos, en profunda armonía, podrían constituir una orquesta y crear una gran sinfonía de la vida, pero están en desacuerdo. El espíritu casi no existe. Los psicólogos no tienen aún una explicación para esto, pero la razón pareciera ser esta: es porque tu energía sexual es la única energía de que dispones, y en el momento en que madura hay peligro, porque puede convertirse en amor. Si se le permite seguir su curso natural, es inevitable que se convierta en amor. Se moverá a través del corazón. Y de hecho, una vez que se mueva a través del corazón, una vez que el corazón se abra, la cabeza pasará de ser el amo a ser el esclavo, porque ha entrado en tu ser un valor más alto. La lógica ya no podrá ser más la soberana, estará ahora subordinada. Y es bueno que la lógica sea un súbdito del amor. El amor es, para la mente, una energía peligrosa. En verdad, el cuerpo y el alma no son dos cosas, sino dos polos de la misma existencia. Si te vas haciendo más y más consciente, te vuelves un alma. Entonces te vuelcas hacia adentro. Si te vas haciendo menos y menos consciente, te vuelves solo un cuerpo. Entonces solo puedes volcarte hacia afuera. George Gurdjieff hizo una afirmación tremendamente significativa. Son muy pocos los hombres que llegan a tener un alma. Nacemos con la potencialidad, con la semilla de un alma. Cuando comprendes esto, puedes trabajar, construir, desarrollar tu alma. La idea de que naces con un alma no ha sido de ayuda, ha adormecido más al hombre. Nacemos con un alma, Dios está en ti, el reino de Dios está en ti, así que, ¿qué te queda por hacer? Trabajar con ahínco por obtener otras cosas, las que no están en ti, dinero, poder, respetabilidad, porque nadie dice, todo niño nace con dinero, con poder, con respetabilidad. Nadie dirá eso. Esas cosas hay que ganárselas. Debes esforzarte, hacer madurar tu alma, permitirle que florezca y dé frutos. Esa responsabilidad es exclusivamente tuya. El cuerpo es como las uvas, que no puedes guardarlas por mucho tiempo, se pudrirán. Pero de ellas puedes hacer vino, que puede permanecer para siempre, tal vez por ello también se le llama bebida espirituosa. El cuerpo es como las uvas, y si lo utilizas correctamente, puedes crear vino dentro de ti. El cuerpo desaparecerá, pero el vino, el espíritu, permanecerá. Si guardas agua, antes o después se descompondrá. Sin embargo, puedes guardar vino durante muchísimo tiempo, y cuanto más tiempo pase mejor será. El vino es una metáfora de lo eterno. El cuerpo humano es maravilloso, es el mayor de los misterios, es el fenómeno más complejo de la existencia. Ninguna flor, ningún árbol, ninguna estrella tiene un mecanismo tan evolucionado. El cuerpo del hombre tiene su propia inteligencia, su propia conciencia. Recuerda que tu cuerpo está a tu servicio continuamente, segundo a segundo. Incluso cuando estás durmiendo, tu cuerpo sigue trabajando, dirigiéndolo todo, transformando los alimentos en sangre, eliminando las células muertas, aportando oxígeno al organismo. Y tú estás durmiendo. Si estás durmiendo y un mosquito empieza a molestarte, seguirás durmiendo mientras tu mano aparta al mosquito. El cuerpo tiene su propia conciencia. El cuerpo tiene millones de células vivas. Pero has perdido tu capacidad de asombro. De otro modo te preguntarías cómo puede tu cuerpo transformar el pan en sangre. Porque los científicos todavía no han sido capaces de fabricar sangre a partir del pan. Pero no solo eso, tu cuerpo selecciona lo que necesita y lo que no necesita, desechando aquello que no precisa y utilizando aquello que requiere para las distintas funciones.
de los mismos alimentos que ingieres para cubrir tus necesidades, sin que tú te enteres, se nutren tus huesos, tu sangre, tu piel, tus ojos, tu cerebro. Y el cuerpo sabe perfectamente lo que necesita y dónde se precisa. La sangre circula constantemente suministrando las sustancias que cada parte requiere, y entre tanto tú, ¿en dónde te encuentras? El cuerpo conoce bien las prioridades. La primera prioridad es tu cerebro. De hecho, si no hay suficiente oxígeno, el cuerpo proporcionará primeramente el oxígeno al cerebro. Las otras partes son más resistentes y pueden esperar, pero las células cerebrales no son tan resistentes. Si durante 6 minutos consecutivos no consiguen oxígeno mueren, y una vez muertas no pueden revivir. Es un tremendo trabajo de inteligencia estar atento a las distintas funciones. Cuando tienes una herida, el cuerpo se centra en sanar la parte afectada, incluso a costa de reducir el suministro a otras partes. Inmediatamente las células blancas acuden presurosas hacia la herida para cubrirla y que no quede al descubierto. Y mientras, en el interior, el trabajo, el más sutil de los trabajos, prosigue. La medicina sabe que aún no somos tan sabios como lo es el cuerpo. Importantes fisiólogos han dicho que no podemos curar el cuerpo, que éste se cura solo, nosotros solo le ayudamos. Las medicinas ayudan, pero la curación básica proviene de él mismo. Y asombra cómo lo hace, sin embargo. El cuerpo es solamente una morada temporal, el refugio donde pasamos la noche y que dejamos por la mañana. No es permanente. No es tu casa. Debemos recuperar la capacidad de nuestros sentidos, recuperar su lenguaje perdido. Cada niño nace con sentidos preciosos. Observa a un niño. Cuando mira algo, cuando está jugando con sus juguetes, está completamente absorto. Cuando mira, es solo los ojos. Mira los ojos de un niño. Cuando oye, es solo oídos. Cuando come algo, está todo concentrado en el paladar y la lengua. Es solo el gusto. Observa a un niño comiendo una manzana. Cuánto entusiasmo, energía y deleite. Observa a un niño corriendo tras una mariposa en el jardín, o cogiendo conchas en la playa como si estuviera cogiendo diamantes. Todo es precioso, todo está claro cuando los sentidos están vivos. Pero pasa el tiempo, y el mismo niño empieza a mirar la realidad como si estuviera oculta tras un cristal oscuro. Todo aparece insulso, apagado y muerto porque sus sentidos y su inteligencia se han embotado. Recupera, pues, tu lenguaje perdido. Siempre que tengas tiempo, da más atención a tus sentidos. Al comer, no solo comas. Trata de aprender de nuevo el lenguaje olvidado del gusto. Toca el pan, siente su textura. Pálpalo con los ojos abiertos, pálpalo con los ojos cerrados. Cuando mastiques, mastica. Estás masticando a Dios. Recuérdalo. Será irrespetuoso no masticar bien, no saborear bien. Haz que sea una oración, y darás comienzo al surgimiento de una nueva conciencia en ti. Toca más a la gente. Nos hemos vuelto muy susceptibles en lo referente a tocar. Si alguien te está hablando y se acerca demasiado, empiezas a retroceder. Protegemos nuestro territorio. No tocamos y no dejamos que los demás nos toquen. A duras penas damos la mano, no abrazamos. No disfrutamos el ser de los demás. Acércate al árbol, tócalo. Toca las rocas. Vete al río, deja que fluya por tus manos. Siéntelo. Nada, y siente el agua de nuevo, como la siente el pez. No pierdas ninguna oportunidad de revivir tus sentidos. Y hay mil y una oportunidades durante todo el día. El día entero es un adiestramiento de la sensibilidad. Bajo la ducha, usa la oportunidad, siente el contacto del agua que cae sobre ti. Túmbate en el césped, en el suelo, desnudo, siente la tierra. Túmbate en la playa, siente la arena. Escucha los sonidos de la arena, escucha el sonido de las olas y el mar. Utiliza cualquier oportunidad, solo así serás capaz de aprender de nuevo el lenguaje de los sentidos. Algo más. Debes liberar tus sentidos de viejos hábitos, causa primordial de su embotamiento. Descubre nuevas maneras de hacer las cosas. Inventa nuevas maneras de amar. Cada experiencia tiene que ser creada con gran sensibilidad. Cuando hagas el amor a una mujer o a un hombre, haz que sea una gran celebración.
y que tenga cada vez alguna creatividad nueva. A veces, baila antes de hacer el amor. A veces, reza antes de hacer el amor. A veces, corre por el bosque, y luego hace el amor. A veces, nada y luego hace el amor. Así, cada experiencia del amor creará más y más sensibilidad en ti, y el amor nunca se volverá monótono y aburrido. Descubre nuevas maneras de explorar al otro. No te estanques en rutinas. Todas las rutinas son contrarias a la vida. Las rutinas están al servicio de la muerte. Siempre puedes inventar, no hay límites para la invención. A veces un pequeño cambio te beneficiará tremendamente. Siempre comes a la mesa. A veces, vete al césped, siéntate en el césped y come ahí. Y te quedarás muy sorprendido, es una experiencia totalmente diferente. El olor de la hierba recién cortada, los pájaros revoloteando a tu alrededor y cantando, y el aire fresco, y los rayos del sol, y la sensación de la hierba húmeda debajo. No puede ser la misma experiencia que cuando te sientas en una silla a tu mesa. Es una experiencia totalmente diferente. Finalmente, cuídate de no imitar, si no, tus sentidos se embotarán. La única manera de ser fiel a ti mismo es siendo individual, auténticamente individual. Descubre la forma de hacer las cosas a tu manera. Pon tu firma en todo lo que hagas. Un médico prominente solía decir, la experiencia de toda mi vida es que la función del médico no es curar al paciente. El paciente se cura por sí solo, el médico simplemente crea una atmósfera de amor, de esperanza. El médico simplemente le da confianza y le revive el anhelo de vivir un tiempo más. Las medicinas son una ayuda secundaria. Pero si la persona ha perdido el deseo de vivir, mi experiencia es que ninguna medicina, nada, sirve de ayuda. Un cirujano famoso conocido por nunca fracasar en sus operaciones quirúrgicas y por cobrar 5 veces más que cualquier otro. Respondió sobre la razón de su éxito. Cuando alguien paga 5 veces más, pudiendo someterse a la misma operación a un precio menor, es porque está empeñada a sobrevivir a cualquier precio. Mi móvil no es económico. Si la persona está dispuesta a ello, lo hará. A esta determinación se debe, casi, el 50% de mi éxito. El cuerpo y la mente no son dos cosas separadas. La mente visible es el cuerpo y el cuerpo invisible es la mente. Mente significa algo que trasciende nuestros sentidos y que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Cuerpo significa algo que está al alcance de nuestros sentidos. La división entre ambos se debe a los sentidos y sus limitaciones. Por ello, cualquier cosa que afecta al cuerpo puede alterar la mente, y viceversa. La gente llega a perturbarse mentalmente por encontrarse reprimida. Si se les permitiera estar locos de vez en cuando, la locura disminuiría notablemente. Logremos que todos tengan un espacio reservado donde puedan estar locos, donde no tengan necesidad de preocuparse por lo que piensen los demás. Si una persona pudiera estar loca durante media hora diariamente, entonces durante las restantes 23 horas y media no experimentará nada más que una tremenda cordura. La locura es también un llamado a la humanidad, al equilibrio de la humanidad. Cuando te vuelves demasiado serio necesitas un poco de risa para traerte de nuevo a tierra. Cuando te pones demasiado tenso necesitas algo que te ayude a relajar. De hecho, hay muchas formas de locura que son aceptadas socialmente. Por ejemplo, en un partido de fútbol los espectadores casi se vuelven locos. Pero eso se acepta, y la gente se siente muy relajada. Se vuelven locos incluso viendo los partidos por televisión, saltan y se excitan mucho, aún estando solos. Pero es aceptado. Si te fijas, se trata tan solo de algunas personas tirando una pelota de aquí para allá, y otras devolviéndosela, y hay millones de personas muy excitadas. No tienen idea que se trata de una avenida hacia la relajación socialmente aceptada, que se trata de una estratagema. Y cada país tiene la suya, crea su propia estratagema. La guerra es también una estratagema que se necesita de continuo para que la gente pueda volverse loca y pueda odiar y destruir. Y pueden odiar y destruir por una gran causa, por lo tanto no hay condena. Así que destruyes y te sientes bien, te sientes feliz, y no hay culpa. Y tú estás simplemente volviéndote loco. La guerra continuará hasta que, y a menos que, le permitamos a todo el mundo disfrutar de una cierta cantidad de locura.
sucedió en Washington, en una plaza en pleno centro de la ciudad. Un hombre se subió de pronto al mástil de una bandera. Se reunió una multitud, vino la policía, y el hombre vociferaba palabrotas tan alto como podía. Y luego bajó tranquilamente. Inmediatamente fue capturado por la policía. Le preguntaron, ¿qué estaba haciendo ahí? El hombre dijo, por favor, no me molesten. Si no me desahogo así de vez en cuando terminaré chiflado. Cuando puedo hacer algo tan loco como esto y sin dañar a nadie de vez en cuando, todo va suave como la seda. Además, pienso que con tanta locura que encontramos por todas partes, ¿a quién podría molestarle algo tan inofensivo? En las carreteras, en la India, encontrarás señales que indican, vaya por la izquierda. En América encontrarás, conserve su derecha. En el mundo muchas personas van por la izquierda y muchas otras por la derecha. Pero la regla de oro de la vida es, mantente en el medio. No se te ocurra hacerlo en la carretera, sino en la vida. Mantente en el medio, permanece en equilibrio. Si estás abierto, como lo está la propia vida, entonces necesariamente vives en cada una de tus dimensiones. En la física, en la intelectual, en la emocional, en la espiritual. Entonces vives plenamente, integralmente, sin trabas ni divisiones. Tu energía fluye como si pasara de una habitación a otra y luego a otra. No hay barreras para tu energía, no tiene tendencia hacia ninguna dirección en particular. Es como un río que fluye cantarinamente. Entonces siempre estás fresco y relajado. Siempre que vuelvas a tu particular campo de trabajo lo enfocarás con una novedad, con una frescura que solo puede venir cuando te has relajado en la dimensión opuesta. El problema no radica, por ejemplo, en el exceso de trabajo intelectual, sino en el escaso trabajo en las otras dimensiones, particularmente en la emocional. La razón se equilibra con la emoción. Si puedes solucionar un problema lógico pero no puedes llorar, si solo puedes argumentar pero no puedes reír, estás invitando a los problemas. He aquí un bello relato de la vida de Buda. Un gran príncipe recibió la iniciación y se convirtió en discípulo de Buda. Su vida había transcurrido entre toda clase de lujos. Llegó a ser un gran sitarista, tañedor del sitar, instrumento musical indio parecido al laúd, y su nombre era conocido en todo el país como el de un gran músico. Pero quedó impresionado por la música interior de Buda. Tal vez su percepción de la música le ayudó a comprender a Buda. La primera vez que le oyó fue cuando Buda visitó su capital. Se enamoró a primera vista y renunció a su reino. Incluso Buda le pidió que no hiciese algo tan importante de manera tan impulsiva. Le dijo, espera y piénsalo. Me quedaré aquí 4 meses, pues Buda no solía viajar durante toda la estación de las lluvias y permanecía en un mismo lugar, así que no tengas prisa, estaré aquí. Piensa en ello. Espera 4 meses y después podrás abrazar el sannyas y convertirte en iniciado. Pero el joven replicó. La decisión ya ha sido tomada, no hay que darle más vueltas. Ahora o nunca. ¿Quién sabe qué pasará mañana? Además, tú siempre has dicho, vive el presente. ¿Por qué me dices ahora que espere 4 meses? Puedo morir yo, puedes morir tú o puede ocurrir cualquier cosa. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? No pienso esperar ni un solo día más. Tanta fue su insistencia que Buda tuvo que acceder, y le inició. Buda no estaba muy seguro de que el príncipe fuese capaz de soportar una vida de mendigo. Buda lo sabía por propia experiencia. Él también había sido una vez un gran príncipe. Sabía tanto lo que es vivir en el lujo, confortablemente, como lo que significa ser un mendigo de la calle. Era un asunto arduo y complejo, pero Buda se había tomado su tiempo. Tardó 6 años en alcanzar la iluminación, así que fue acostumbrándose poco a poco a vivir sin abrigo, a veces sin comida y sin amigos. Solo enemigos por todas partes sin ningún motivo, pues él no hacía daño a nadie. Pero la gente es tan estúpida y vive inmersa en tales mentiras, que cada vez que ve a un hombre honrado se siente herida sin más ni más. Se siente agredida e insultada. Buda sabía que todo aquello sería excesivo para el joven. Se compadeció de él, pero le inició. Pero tanto él como los otros sannyasins se quedaron sorprendidos, pues lo que hizo aquel hombre fue simplemente pasarse al otro extremo. Todos los monjes budistas suelen comer una vez al día, pero aquel nuevo monje, el ex príncipe, empezó a comer solo una vez cada 2 días.
Todos los monjes budistas suelen dormir bajo los árboles, pero él dormía al aire libre. Los monjes solían andar por los caminos, pero él lo hacía por las orillas donde hay espinas y piedras. Era un hombre hermoso, pero al cabo de unos meses su cuerpo se oscureció. Era muy saludable, pero cayó enfermo, se volvió delgado y enjuto y se le llagaron los pies. Muchos sannyasins fueron a ver a Buda y le dijeron: «Tenemos que hacer algo, ese hombre se ha ido al extremo opuesto, se está torturando. Se ha vuelto autodestructivo». Una noche, Buda se acercó a él y le dijo: «Shrona, Shrona era su nombre, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Por supuesto que puedes hacerla, mi señor», dijo él. «Soy tu discípulo y estoy aquí para contarte todo aquello que quieras saber de mí. He oído decir que cuando eras príncipe también eras un gran músico, que solías tocar el sitar». «Sí, pero ya se acabó. Me he olvidado completamente de eso. Aunque es cierto, solía tocar el sitar. Era mi entretenimiento, mi único pasatiempo. Solía practicar al menos 8 horas diarias y gracias a eso llegué a ser famoso en todo el país». «Tengo que hacerte una pregunta», prosiguió Buda. «¿Qué ocurre cuando las cuerdas del sitar están demasiado tensas? ¿Qué ocurre?». «Es muy sencillo», respondió él. «No puedes tocar con ellas, se romperían». «Otra pregunta», dijo Buda, «¿qué ocurrirá si están demasiado flojas?». «También es sencillo», respondió Shrona. «Si están demasiado flojas no se podrá obtener música de ellas porque faltará tensión». «Eres una persona inteligente», dijo Buda. «Tengo algo más que decirte. Recuerda que la vida también es un instrumento musical que necesita una cierta tensión y nada más que esa tensión. Si hay menos, la vida es demasiado floja y no produce música, pero si la tensión es excesiva, empiezas a derrumbarte y a volverte loco. No lo olvides. Primero llevaste una vida muy floja y te perdiste la música interior, pero la vida que llevas ahora es muy rígida, rigidísima, y te sigues perdiendo la música. ¿Acaso no hay ninguna manera de ajustar las cuerdas del sitar de tal modo que estén exactamente en el medio, ni tensas ni flojas, sino con el grado de tensión adecuado para que brote la música? «Sí, hay una manera», respondió él. «En eso consiste mi enseñanza», concluyó Buda, «en situarse en el centro exacto entre dos polos. La tensión no debe desaparecer del todo o de lo contrario estarás muerto, ni debe ser excesiva porque si no te volverás loco. Y eso es lo que ha pasado en todo el mundo. Oriente se ha vuelto muy flojo, y por eso hay hambre y muerte. Occidente se ha vuelto muy rígido, y por eso hay locura y neurosis. Occidente se hunde bajo su propio peso, mientras que Oriente se ha vuelto perezoso y sucio a causa de su debilidad. Se necesita una cierta tensión, pues hay un estado de tensión que es al mismo tiempo un estado de equilibrio». Según un relato zen, Confucio pasó por un pueblo y le preguntó a uno de sus habitantes: «¿Hay algún hombre sabio en este pueblo?». El poblador le respondió: «Sí, aquí tenemos nuestro propio sabio». Confucio cuestionó: «¿Por qué razón lo llamas sabio? ¿Puedes explicarme?». El hombre dijo: «Sí, es un gran pensador. Antes de salir de su casa, se detiene y piensa 3 veces si salir o no». «¿Tres veces?», exclamó Confucio. «3 veces son demasiadas. Una vez no alcanza, pero 3 son demasiadas. Con 2 estaría bien. Cada día, si quieres ser equilibrado, debes equiparar lo interior y lo exterior. Ambos deben tener el mismo peso, de manera que tu interior nunca se torne asimétrico». Sucedió una vez que un gran rey tenía que decidir algo en contra de su corazón. 2 de sus ministros habían cometido un delito y él amaba mucho a esos ministros. Incluso habiendo cometido ese delito, él quería perdonarles, pero eso iba en contra de la ley del país y no hubiese sido un buen precedente. Así que había que castigarles. La ley del país decía que para un delito así el único castigo era la muerte. ¿Qué podía hacer? Era difícil, pero encontró una salida. Dijo: «Tienen que ser condenados a muerte, pero les daré una oportunidad más de vivir. Se pondrá una cuerda tirante entre 2 colinas, y si pueden caminar sobre ella y sobrevivir, les perdonaré». Era casi imposible. Era imposible porque ellos nunca habían caminado sobre ninguna cuerda floja, y mucho menos sobre una tendida entre 2 colinas, sobre un gran valle, con la muerte esperándoles a cada paso.
Caminar sobre una cuerda floja es un gran arte, hay que aprenderlo. Es una gran disciplina, y ellos ni siquiera habían soñado en su vida que tendrían que convertirse en equilibristas. Uno de ellos no pudo dormir. Durante toda la noche rezó a Dios para que les ayudase. Ni siquiera pudo tomar el té por la mañana. Cuando llegó al lugar en que iba a suceder este prodigio, toda la población se había reunido. El otro, comprendiendo muy bien que no sabía nada acerca de caminar en la cuerda floja, que no había nada que hacer, y que era casi seguro que iba a morir, decidió dormir bien. Durmió profundamente. Por la mañana tomó su té habitual y caminó pausadamente hacia el lugar. El otro estaba temblando, febril, pero él estaba tranquilo y calmado sabiendo muy bien que iba a sucederle la muerte, y cuando esto es seguro, ¿para qué molestarse? Muere tranquilamente. Empezó a caminar sobre la cuerda, y maravilla de maravillas, lo hacía como un profesional. Nadie podía creerlo. Algunos equilibristas habían ido a mirar y ni siquiera ellos podían creerlo, era difícil incluso para ellos. La distancia era demasiado grande y el peligro, excesivo. Un mal paso, inclinándote demasiado hacia un lado o el otro. Y te has ido. Un pequeño desequilibrio, y la muerte te espera en cada paso. Pero el hombre caminó, y caminó muy pausadamente, tan pausadamente como si estuviese dando un paseo matutino. Y así llegó hasta la otra colina. El primer hombre estaba temblando, sudando, y gritó al otro desde su sitio. Por favor, dime cómo lo has hecho, para que yo también pueda hacerlo. El otro hombre le gritó. Difícil, porque no sé cómo. Solo sé una cosa. Así es como he caminado toda mi vida. No soy equilibrista, pero ahora sé que lo soy, porque es así como he vivido toda mi vida, equilibrado, sin ir nunca a ningún extremo. O, si me inclino hacia la izquierda, inmediatamente lo equilibro inclinándome hacia la derecha. No he hecho otra cosa. Pero esto no te ayudará, porque no es algo que se pueda aprender de repente. Es una experiencia. Si vives así, esta destreza te llega. El sueño es una de las facultades que más se han deteriorado con el desarrollo de la civilización humana, especialmente a partir del descubrimiento de la luz eléctrica. En cuanto el hombre multiplicó sus descubrimientos tecnológicos, empezó a sospechar que perdía demasiado tiempo durmiendo, que el tiempo que invertía en dormir era tiempo perdido. Sí, hay muchísimas personas que han calculado que si uno duerme 8 horas estará perdiendo un tercio de su vida. Y que, por tanto, si una persona vive 60 años, habrá perdido 20 años. Pero no solo eso. Han calculado cuánto tiempo tarda un hombre en comer, en afeitarse, en bañarse, en leer el periódico, en ver la televisión, etc. Y después de calcularlo todo afirman que casi todo se pierde y no queda casi nada para la vida. Por tanto, hay que reducir el sueño. Ahora hay idiotas en el mundo que sostienen que no se necesita dormir en absoluto, que es una pérdida de tiempo. Dicen que en el pasado, cuando no se conocía la luz eléctrica, la gente tenía que dormir por necesidad, pero que ahora no hay necesidad. Que es tan solo un viejo hábito absorbido durante millones de años, que se tiene que abandonar. Tienen la idea de que en el futuro no se dormirá. Gradualmente se ha destruido la habilidad del hombre para dormir. No hemos reparado que el sueño contribuye decisivamente a renovar y equilibrar los procesos profundos de la vida. No nos hemos dado cuenta de que la falta de sueño es la causa que subyace a todas las enfermedades y los trastornos que forman parte de la vida del hombre. Las personas que no pueden dormir bien no pueden vivir bien. El sueño no es una pérdida de tiempo. Gracias a las 8 horas de sueño podemos estar despiertos 16 horas. Durante esas 8 horas acumulas energía vital, tu vida se revitaliza, los centros de tu cerebro y de tu corazón se calman, y tu vida funciona desde sus centros vitales. Vuelves a ser uno con la naturaleza y la existencia.